como tu batata. No, mirá que no tiene gomita. Ah, pelá la batata. Mirá cómo peló la batata el chancho. Para que lo vea una ama de casa, así el chancho peló la batata para ponerla en el guiso, ¿eh? Mire. Si vos no gastas. Otra vez el mismo pelotudo filmando, Cambrito. Estamos en General Hacha. Balcón, bueno, quizás lejos de casa. A ver los chicos cómo están. Bien, bien, cachito en el viaje, ¿no? No se puede viajar, hermano, y no está re incómodo, boludo. Se te nota, ven, mirame un toque. Ni ahí dormiste, ¿no? Podés no podés dormir. Qué hijo incómodo. De... Mirá el gato, cómo está. Tenemos los perros, un paisaje de la puta madre. Allá atrás, ¿qué hay? Un lindo basurero, ¿no? Lindo, lindo General Hacha, ¿eh? Lindo, hijo de... Bueno. Toga. ¿Qué querés hacer? Gato, arregla la camioneta, hermano. Arregla la camioneta. Sí, vamos. Dale, viejo, apagala, boludo, y vamos a dar un toquecito para poder... Está lindo, ¿eh? Bueno. Estamos camino a... ¿Dónde mira? Vamos. A Neuquén. Camino a Neuquén. Camino a Neuquén. Camino del desierto. Exacto. Un día hermoso. Un bárbaro. Los dos primeros coches que aprendes. Está bárbaro, bárbaro, hermano. Así que no. Espectacular el día. Tenemos bárbaro por todos lados, sol pleno, una belleza, la puta que nos regaló. No importa, por lo menos nuestro primo calor hoy. Paso a explicarle una cosita. Hicimos hasta el momento 75 kilómetros, gastamos un cuarto tanque en agua. A ver si nos llega, a ver cómo va a llegar. La velocidad crucero de la máquina de poder. No, venimos del paso. No sé si se llega a ver. Pero... Qué impresionante. Se siente, se siente. Es un placer. Minuto para mostrar un poco el desarrollo técnico de la máquina. ¿Eh? A cuánto momento le vamos a mostrar el desarrollo técnico de la máquina. Velocidad crucero 120, no sé si presta la atención. Venimos despacito, volando. La ruta llena de vehículos, llena de chicas. Lo mismo una vez que salimos. Por favor. Todo esto de contarle que acampamos, nos cagamos mojando, llovió a la noche. Carlito Mejía presente. Impresionante la cantidad de chicas que pusieron en esta ruta. Vimos dos arañas que si nos agarran nos llevan hasta Neuquén caminando. Ha sido más rápido que la camioneta. Cachetón quería bajarse y agarrarla. El horizonte, como verán, está limpito. Daniel, su hermana vive en el culo del mundo. Queda re lejos. Queda re lejos. Tenemos los 1000 kilómetros ya, ¿eh? Y como 10 días de viaje. Oh, se estaba preparativo de la foto. Estábamos buscando un supermercado para comprar una cosa. Dejamos la camioneta bien estacionada. Estamos llegando. Miren esos paisajes, por favor, y envidiennos cuando vean esta cinta. ¡Peggy! ¡Tira un besito, Peggy! La máquina de poder. Mírenla que está intacta, por favor. Chicos, no orinen ahora, no orinen. Vení, gordo, vamos a mostrar donde convivimos nosotros. Vamos a mostrar, che, tenemos que mostrarla con... Ahí. El sótano de la camioneta. No sé si se llega a apreciar. Igual
a arrancar. Ahí está, mírenlo, mírenlo. Presten atención, todo bien ordenado. Camioneta, loco, dale. Cerrá la puerta, Sibu. Cámara de foto, hermano. Che, qué bárbaro, loco. Qué bárbaro, mira lo que son. Ahí va, pará, pará. Sibu, posá, posálo en la camioneta, Sibu. La nena no nos pudo traer hasta acá. Vale la pena que no coma durante los próximos 5 meses, Sibu. Gordo, ¿cómo va eso? Gordo, bárbaro, ¿no? Bárbaro, bárbaro. El Cogote, que lo lamento, la verdad que no puedo venir. Esto es un mensaje para el Cogote, que se arrepintió. El Canario, me imagino que la está pasando bárbaro en la costa. La costa, cagándose de frío. Pero que se vayan a cagar todo. Antes de venir para acá, nos cagamos mojando, lluvia, cansado, no tenemos dibujado. Lleno de piedra, montaña. Miren lo que es, qué feo que está todo. Miren qué lindo. Cogote, sos un amargo. Y vos, Tano, también. Dale, loco. Cuidado, mira, cuidado la víbora detrás tuyo, boludo. Dice Rick, arriba. Y no sé cómo carajo vamos a frenar esto. Está complicado, loco, Tranquilo. Si alguien encuentra esta cámara... Lo que pasa es que la nena era linda, pero buena gente. Si alguien encuentra esta cámara cuando vamos a la caja negra va a ser esta, negro. Vamos en tercera. Acelerando, buena piedra para todos lados. No, cortá. ¿Y ahora cómo hacen para cortar? Cortá porque yo vengo cortando clavo con el cubo. ¿Cómo se va a parar esto? Vamos, bien, boludo. Mirá, boludo. Que no veo. El jetty de la nieve tenemos acá. Camino donde estamos yendo. Estoy cagado como la concha de la madre. Tenemos una atrás y no quiere pasar, ¿eh? ¿Te quiere pasar? El auto quiere acelerar, ¿eh? No, Sibu, por favor. Dale curvita. Dale curvita. Viste que estábamos en la cima de una curva. Imagínese cómo hablamos. El Jeep Dynamic que le da un dedo. Que va. Y va a venir una curva bastante complicada. Venimos en tercera. Venimos en tercera. 80 kilómetros. Tira, aprieta el freno. A ver, vuelve a acelerar, vuelve a frenar, toca el freno, viene un camión de frente. Amigo. Se le luce, tipo de saludos. Chao. Saludos a tu vieja. La concha de tu madre. Tracción, te la regalo. Es un 75% el copiloto. ¿Qué crees? Yo diría un 15, ¿eh? Epa. Y tiramos tercera de nuevo. Venimos bajando, ve cómo aceleró. Parece el pichín del pana esto. Voy a cortar para agarrarme. Bueno, habiendo superado escollos bastante difíciles, seguimos la ruta bordeando el río Alimé y que Dios nos ampare. Picardía que no haya venido nadie, bueno, pero
unos cuantos que hayan preferido irse a la costa. Curva cerrada, pendiente fuerte. Venimos aminorando porque la nena es histérica hoy. Después de haber superado todos los inconvenientes de la ruta, para que vean cómo se torturan los chicos. ¿Eh? Cocinado por el cachetón. Ahí está, cachetón, una sorpresa, por favor. A 1800 kilómetros estamos, ¿eh? Presten atención, porque tienen que ver bien los platos. Tenemos comida para 20 días, me parece. Salchita full. Ah, che. Saludo a mi mamá, me está mirando. Gracias. Ya tomaron, no sé si se dan cuenta, un par de vinos los muchachos. Acá hay no es culpa de ellos. Mira, con qué mal que la pasamos, y vino fino, una vida. Difícil lo del campamento. Jodido, jodido. Durísimo, la verdad que no se os aconsejo porque es muy duro. El problema mío es que estos guachos están comiendo y yo tengo ahí mi plato seguido y se me está enfriando. Bueno, Viro, escúchame. Todo para firmarlo, los chicos, como comen el guiso preparado por la noche. Te voy comiendo un poco de tuyo también. Estamos en San Martín de los Andes, bárbaro, en el cambio de Tomo el Club. Y ven por ahí. Que estaba acá, Ana, ¿dónde estés? ¿Cómo estás? Sexy o en el restaurante, pero él no te espera, él no te espera y te olvidas. Vinimos 2 minutitos a esquiar. A ver, chicos, una sonrisa, por favor. Dale, vino. Para la foto estamos. ¿Eh? Dale, vos la niña me sacó una foto. Dale, yo me canso a lograr. Una foto a los chicos. Mirá, qué lindo guacho. Qué frío que ha. A ver, Peggy. Repetí con esta, Peggy, también. ¿Eh? Repetí con esta por la duda. Repetí con esta. Che, ¿vamos a esquivar ahora? Estamos con 4.000 metros de alto. Foto mágico. Ahora agarramos la ruta y vamos allá. Vamos arriba, gordo. Donde se ven los palitos, ¿eh? Allá. Allá. Ponemos la doble y vamos. Con un rollo de 36 y van como 56 fotos más o menos. Por eso te dije, repetila, boludo. ¿Hay una foto así de panorama? No, panorama no, boludo. ¿Dónde va? ¿Eh? Anda a subir, vos. Vamos a esquiar, dale, gato, vamos. Yo no me subo, ¿por qué? Sufro la no, yo no me subo, boludo. Dale, boludo, no, 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 vamos. Fuera.
Un poquitito, solo nada más que 2000 metros para arriba. No, yo no me subo, no quiero. Cachetón, la espalda, por favor, para que quede registrado de dónde venimos, por favor. Ahí está, ahí está. Pará, quédate, Quédate ahí, a ver. Dale zoom. Ahí va, ven, estamos haciendo propaganda. El logotipo, negro, el logotipo de la municipalidad. ¿Le podemos cobrar a descarga? Presten atención. Vení, vení, vení por acá. Mirá, a ver si se ve eso. ¡Oh! ¡Sí! Grande Peggy, filmando ahí. Che, la chata, tenés que buscar la posición, ¿no? Y a mí me siguen quedando fotos todavía con este arroyito. Che, ¿tenés fuego, Peggy? No. ¿Eh? ¿Vos, Vito, tenés fuego? Qué feo que sos, Peggy, la concha de la lora. Asustás a cualquiera de noche, ¿eh? Otro más. No, me cagué encima, boludo. ¿Eh? No, no me cagué. ¿Te agaste, si vos? No, no, no. Mirá, boludo, dije, qué lindo pedito. El muchacho se le frunció y no quisieron bajar. No. Arrimate acá, gordo, mirá. Arrimate ahí, loco. Arrimate de la bola, arrimate. Yo te tengo, todavía puedes ir más. Yo no podés creer. Chicos, un clavado no podemos tirar ahí. ¿Vos me estás escuchando? Claro, sí, sí. Vos por ahí es la parte que hace. Sí, cuando vean que se acerca mucho, es porque no cae. Paramos en un lugar de mierda para comer algo. Medio aburrido estamos. Cachetón preparando el asadito. Me voy a acercar a donde están los chicos que vamos a ver las pequeñas truchas. ¿Cuánto tenías, hijo, del cerro? Es increíble. Bueno, ¿la llegas a ver a que el agua? ¿Ella tres la ves? ¿Dónde? Del reflejo del sol. ¿La ves? No, no se ve nada. No se ve nada, ¿no? No, no. Olvídalo. ¿Y el zoom? No, no, ni con el zoom. Al menos yo no lo veo, por ahí después en la filmación sale. Lindo lugarcito. Oh, es alucinante. ¡Ah, mierda! ¿Qué hay acá? El toga. Bueno, alguien me acompaña a hacer una incursión ahí. ¿Vamos con la camping? Vamos. Ya volvemos a grabar en un segundo. ¿Dónde estamos? Estamos cruzando el puentecito. La espalda de playa Maraco. Después seguimos. Ah, vamos a agarrar por ahí. O por no. No, por acá, por acá, por acá. Ya estoy perdido, boludo. No, no. Ahí, ahí. Otro lugarcito de mierda. Obviamente para llegar acá hay que pagar unos pesos. Nosotros no pagamos. Somos repulentes. Se ve la gente que nos está sacando fotos allá. Ahora está allá, gordo, arriba de ese coso. ¿El tronco? El tronco, por ahí. Vea playita, che. Me quedo con la del Caribe, Abajo fastidioso, tenía que estar acá sin poder recrearse uno a la vista. Estuvo raleando por acá, por el tremendo de... El llano este de mierda que te cansa la vista, ¿no? Gato, puntitaco, rebaje, puente, 3 metros de ancho. Escucho las revoluciones de la arena, la furiosa por agarrar el puente. Se va de costado, la enderezamos. Una arena que la vamos a pisar y ya. Si está buena también la llevamos, ¿eh? Esta va para casa. Acabamos porque nos quedamos sin batería. ¡Chao! A ver si toca esto. Sin batería y todo, grabamos esto, che. Listo. Bueno, estamos llegando a Parque Nacional La Huelguapi, venimos en primera fondo. Hace una hora que venimos en primera fondo, no sé lo que
era buena, pero la pelota. Miren lo que es esta subida. No saben cuando agarremos una bajada, que Dios nos ayude. Cuesta un poco la subida. Mira, en algún cambio lo subimos. Y ahora lo empujamos ahí. Está en el ascenso. Ahí lo vemos a un amigo Cibú que va subiendo. Ah, ¿cuánto que no filma acá arriba? Yo es muy probable que no filme, porque me voy a cagar de un golpe y voy a caer en medio del río. Pata. Del otro lado porque no pudo venir, ahí la vemos. De hecho, semejante travesía en cruzar el puente, vemos ahí a uno de los pescadores que está esperando su momento justo para empezar a la pesca de la trucha, digamos. Se arrima otro ahí, no sé si lo podemos tomar, ahí lo estamos tomando, dos grandes pescadores, tres, y se están sumando. Piensan que es fácil esto. Vemos ahí al niñero, está el niñero también, trajeron los pescadores al niñero. Ahí lo estamos viendo de cerca al niñero. La amiga Vero ahí. Saluda Luli, saluda que te están pintando. Luli, mandá unos besos para los chicos de allá, Morocha, vamos en esa. Jere, viejo, mandá un saludo para allá. Decile que vengan a conocer esto, man. A ver qué tomo, ¿Qué pasa, gato, ahí? Ahora no vamos más por allá, no, porque está el pique, negro. Vamos a cruzar. ¿A dónde? De vuelta. Así buscamos todas las provisiones. ¿Allá? Sí. ¿Qué lugar, cache, te trajimos, ¿Qué me está diciendo, viejo? Amigo Cebú, cruzando el puente, colgante, a decir verdad, bastante peligroso, le faltan un par de tablas, cagazo bárbaro para cruzar. Seguimos para acá, saludo al amigo ahí. Ahí la encontramos la vaca que sigue con el nene, no sé cómo esa madre se ha arriesgado a convidarle con esa criatura. Arriesgada la madre del chico. Como ven, el puente es bastante largo. Saluda a Luli. Diego sigue con esa criatura, por favor, que alguien me dé una mano. Día de pesca, el lago pueblo. Con la laderita, con la cerveza, la pasta, todo lo que es necesario por un buen día. Preparando el equipo. Vamos a ver si después del término del día pescaron algo, estos forros que no saben un carajo. Pablo enseña como si supiera y me contaron acá que en su vida pescó una trucha. Ahora yo lo revuelvo con esto, se lo pego en el ojo. Está la mierda, la hago mierda. Mucho paisaje, un ratito. Vamos a acercarlo un poquito. Este que enfoco ahora dice que sabe. Vamos a ver qué pasa. ¡Jere! ¡Jere! A ver, un saludo a la cámara, ¿cómo es?
¿Vamos a pescar algo, Jere, hoy? ¿Pescarán esto? Son medio... Dame uno, Peggy. Medio giles para pescar esto, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Ah, muy bien. Saludos para los chicos de Buenos Aires. Esa es Luli, la del medio. Miren lo que es. Esencial para todo momento. Estamos acá a punto de ver al gato en una lanzada mortal. A mí me gustó. Vamos a ver si pesca algo este. Se la da de fanfarrón también. Una familia de pueblo, ¿eh? Picó, picó, picó. No pierden ciertas costumbres. Pero bueno, creo que vamos a hacer. La concha de tu hermano. ¿Qué ¡Loco! Pasa? ¡Gato! ¡Una de cuatro! ¡Gato! ¿Qué enganchaste, gato? ¿Qué? El abuelito, negro. El gato pescó una piedra de como 2 kilos. Allá van los buscavidas, mirá, allá están los pescadores. Cagándose de frío las patas del agua. ¿Enganchó todo? Sí, se me enganchó más, el abuelito me llevó todo. Gato, eso no es para un pescador, ¿eh? Aparece como de un criadero de truchas. Y de ciervo, si queremos pescar y cazar. Ahora te la venden con cabeza, toda enterita. Te puedes sacar las fotos, te la puedes sacar. Así, las ponemos así. Qué loco, Me parece que la movida está allá, ¿eh? Aquello loco no sé. ¿Vamos en busca de los pescadores? Pará, pará, gordo, ¿para qué vamos? Trae la cerveza. Pará, gordo. Y los cigarrillos. ¡Gordo! Pará que tengo que ir haciendo equilibrio. Cortamos y firmamos cuando lleguemos allá, porque si no... ¿Vos? Estamos viendo a los pescadores en plena acción. El Sigú estrenando su caña. ¡Sigú, un saludo! Ni bola me da el Sigú. Está concentrado en estrenar la caña. Después de 6 meses que la tiene... El chacho está concentrado. Tengo acá a Luli. Mira, pescador. Mira, mira, mira. Qué presencia. Qué presencia. A ver el gato dónde quedó. El gato todavía está armando la caña. Me parece que vamos a comer galletita con paté. Porque si esperamos que esto peque en trucha. Y seguimos teniendo a Luli acá. A ver, Luli. ¿Cómo es? Whisky, whisky, whisky. Whisky. ¡Largala! ¡Hijo de puta depredador! ¿Qué pasa, Beltrán? ¿Aguantará esta casa esto? ¿Qué? ¿Me la pisa?
frisás, me la frisás. Te compás, Benito, me la frisás. Bueno, me he dado y ahora el balde, ve la confianza que teníamos, ni balde habíamos traído, loco. No hay más, loco, no tengo más rol. Jere, hoy comemos, hoy comemos trucha. ¿Cómo que no? Vamos, cachetón. No, se te fue el agua, Estrolale la cabeza con tu mano. Sí, mirá. Lleva la llave, cachetón. Limpiala, gato, limpiala y ponle la laderita ya. No. Ya tenemos para comer a la noche. Dejá la que comemos algo, boludo. Comemos algo. ¿Cómo vamos a comer ese chile? Pobrecito. Gato, y pero gato, por ahí unos 20, 30 que saquen de eso y podemos comer, boludo. El problema va a ser sacar las espinas. Tenemos dos cajas llenas de comida, amigo. Estamos haciendo algo. Gato. No, vamos a comerlo. Bueno, loco, anda a buscar. Deja, me echa la pelota. Me dicen, tenela. ¿Dónde está, gato? Deja, la revolé, loco. Me dicen, largala, que ponela, que acá. ¿La tiraste, pelotudo? Cachetón, te quedaste sin trucha. No, ahí está. Que mía, que acabo de perder el desconfío y salió huyendo para no pasar vergüenza. Acá tenemos una noche de familia. Los muchachos. La niña me está ayudando a hacer videos. Eso está contando yo, pero lo que hacen tallarines. Negro, ya encontraste un oficio, ¿viste? Eso para que digas que no nos dan de comer acá. Andá a filmar, no, loco, la salsa. No sabes cómo mata el cigú para hacer videos, ni idea. Andá a filmar la salsa, man. Los agarra en todo momento. Impresionante. Es que el video por todos lados, te digo. Pero... Acá tenemos... Al Peggy de Niñero. Se está portando bien, Matute. Vamos, Matu. Matu. Mirá, Matu, la acabo. Matu. ¿Qué pasa? Hola, chico. Hola, chico. ¿Dónde está? ¿Jere, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perdedor del desconfío? ¿Dónde está el perdedor del desconfío? Yo lo quiero mandar al frente, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde está? Vení, cobarde, cobarde. No sabes perder, guacho. La salsa, loco, la salsa. Che, preste, venga, miren qué lindo. Decí que nos estamos cagando de hambre acá, los pueblos. Decime que otra cosa tengo que hacer.